Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hoy estamos juntos otra vez en una nueva emisión de Sanamente. Hola Homero, ¿cómo estás? Como siempre, gracias por acompañarnos. Él es Homero Arnold, psicólogo y psicoanalista. Bueno, hoy vamos a abordar otro tema que es la vergüenza y quién no en algún momento de su vida la sintió y queremos saber qué es. Bueno, primero es un sentimiento que cada uno que lo vivió. El que quizás no lo haya vivido es el sinvergüenza, que ese es alguien que hoy lo vamos a poner a un costado, pero que me parece muy importante esto, porque de lo que se trata es de ubicar la vergüenza como algo de naturaleza, vamos a decirlo, humana, como la culpa, de la misma manera, o como cuando la vergüenza pasa a ser un síntoma, o produce inhibiciones, o produce angustia. Es decir, inclusive la vergüenza tiene dos acepciones. En general, desde la expresión verbal uno podría decir, che, ¿no te daría vergüenza, te da vergüenza esto que hiciste, te parece? Que parece lo opuesto a la vergüenza que uno tiene Esta, como o la, la interiorizada. cosa, la cosa de cierta incomodidad por algo que me sucedió y entonces, por ejemplo, tengo vergüenza de hablar en público. Eso, No es claro. nuestro caso, por suerte. O quizás sí, no sabemos. No Entonces, sabemos. no sabemos. O por lo menos no tenemos esa lectura. Lo que quiero decir es que, fíjate que dentro de las dos acepciones, puede suceder que la vergüenza sea algo que produzca o inhibición o angustia o un síntoma, ¿no? Es decir, uno ahí tendríamos que ir viendo, pero pareciera ser en primera instancia que la vergüenza tiene mala prensa. ¿No? ¿Te da la sensación? ¿Y debería tener mala No, en prensa? absoluto, en absoluto. Diría uno, es muy importante alguien con vergüenza. Es muy importante alguien que tenga vergüenza. Me preocuparía mucho más alguien sin vergüenza por las cosas que puede hacer. Otra cosa es, quiero ahí agregar un elemento más que es muy actual para mí, es los desvergonzados. ¿Quiénes serían en la sociedad actual? Para mí es un tema muy actual que es, no es alguien que no puede sentir vergüenza, sino es alguien que hace cosas, me parece que tiene que ver con el discurso, con la actualidad, con la forma de hablar de la actualidad y con lo que hacemos, fíjense, sin ir más lejos, las redes sociales, hay una cuestión desvergonzada. Hace años, si uno ve la evolución de la televisión y lo que se fue mostrando, hace años se mostraba determinadas cosas que ahora no, y ahora se muestran en las redes. Por lo cual, fíjate que lo que aparece ahí no es hay un elemento que para mí es un síntoma contemporáneo, es un síntoma de esta época, que es la desvergüenza. Gente que de repente es empujada, dice, no te va a dar vergüenza esta cosa, ¿vos te parece? Que no te dé vergüenza. Son frases que uno las escucha y quizás a veces las dice, que donde proponen a cierto empuje a ser desvergonzado. Y ¿Y a qué llevan estas actitudes? bueno, hoy día, diríamos, uno diría que en el corazón de la vergüenza, ¿qué hay? Sino cierta cosa, vamos a decir así, nosotros llamamos goce, cierta cosa por las cosas que a nosotros nos dan placer, o prácticas que nos dan placer, ¿no? Antes, por ejemplo, que eran prácticas que donde el otro, porque la vergüenza siempre implica el otro, un otro que ve y vigila, ¿no? Y critica y dice, ¿no? Es decir, siempre está en el horizonte el otro, donde lo que podemos ver es que de lo que se trata es justamente de que lo que la vergüenza trae es lo traía, ahora con el desvergonzado habría que esto verlo, por eso para mí es un síntoma que tiene implicancias y tiene cosas complicadas como efectos para las subjetividades o para las personas. Que es que antes uno, por ejemplo, por ahí se avergonzaba por el tema de la homosexualidad. Era todo un tema.
o por cualquier práctica, por comer, o por fumar, o por tomar, todas prácticas que puede gastar uno. Me doy vergüenza fumar porque por ahí me ve mi marido, mi hijo, mis padres, ¿no? Es decir, fíjate que la vergüenza estaba dentro de un plano donde era algo que era una práctica que me daba placer, pero que esa práctica el otro no tenía mucha onda, digamos, con eso. Ahora, al contrario, el desvergonzado, más allá de que sepa que por él le da vergüenza, lo hace igual porque está muy bien. Hay algo del decir, de un empuje a hacer cosas, total, va bien, hay que hacer lo que uno tiene que hacer, libre. Se entiende. ¿Se entiende? Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, vivir la vida tal cual, es decir, como uno la siente. Bueno, eso es un poco cuestionable, ¿no es cierto? Es decir, cuestionar en el sentido, bueno, hay que ver la vida, cómo se vive y qué efectos eso produce. Sí. ¿Se ve? ¿Hay distintos tipos de vergüenza? No. El psicoanálisis no plantea distintos tipos de vergüenza. Lo que dice es que la vergüenza, como la culpa, la vergüenza como la moral, como el asco, son diques psíquicos. Es algo, es algo que de naturaleza humana es deseable. Nosotros en el programa anterior hablamos de complejo de Edipo. Parte de los efectos del complejo de Edipo es justamente la instalación de la vergüenza, del asco y de la moral, de la conciencia moral. Entonces, ¿qué frena, diría uno, las pasiones de los humanos? Asesinar, etcétera, ¿no? Es decir, que lo pone en freno. Lo cual me parece que es algo sumamente importante. ¿Por qué digo que estamos desvergonzados? Hay que ver, tenemos que ver las redes, hay que ver los youtubers. Fíjate el fenómeno youtuber, que no tengo mala impresión con ellos, pero fíjate, es para que veamos cómo se ve, y hay una cosa, hay una idea de transparencia, que se ve todo. De vidriera. Exacto. Primer efecto del desvergonzado como síntoma de la actualidad es la pérdida de la intimidad. ¿Y qué es la intimidad? Sino un espacio donde el otro no puede entrar, ni con la mirada, ni con la voz, ni con nada. Bien, vamos a hacer una pausa, la primera en esta emisión de hoy de Sanamente, y luego seguimos hablando de vergüenza. Agradecido estoy yo. Por favor, lo invito yo. ¿Seguro? ¡Por fin sacó la tarjeta! ¡Por fin la sacaste! Chopa, me quedo a dormir en lo de Juana. Divertite. Qué lindo le quedan los yorcitos, ¿no? ¡La estamos regalando! ¡La estamos regalando! ¿Y el nieto para cuándo? Papá. ¡Bien esa presión! ¡Bien! ¿La pasaste bien? 3 minutos nada más, 5 mínimo. ¿Estás escuchando el motor? ¿Qué te está pidiendo? ¿Te pide...? ¿Cómo? ¿Qué me pide? ¡Pero mete un cambio, por el amor de Dios! Disfruta de los mejores partidos con el Pack Fútbol y no te pierdas nada. ¿Todavía no lo tenés? ¡Contratalo ya! Licenciado Homero Arno, psicólogo y psicoanalista. Contactate por WhatsApp al 11 61 97 56 26 o a través de las redes Facebook e Instagram o del sitio web. Thank you.
Seguimos hablando de la vergüenza en este segundo bloque de Sanamente y queremos saber qué papel juega la evitación en aquella persona que padece vergüenza, Homero. Bueno, tendríamos que definir qué sería evitación. Si evitación, voy a suponer que me estás contando esto, evitación sería evitar la situación por la cual uno sabe que le da vergüenza. Exacto, eso. Ok, eso sería entonces un efecto. Y por ejemplo, puede ser una inhibición. Inhibición no es, la inhibición puede ser transitoria. Uno puede estar inhibido, pero en algún momento puede eso aflojarse de alguna manera, ¿sí? Es decir, tengo mucha vergüenza de hablar en público. Bueno, eso me hace, por ejemplo, no aceptar trabajos que tengan que ver con hablar en público. Entonces yo entonces pierdo la posibilidad de hacer eso por esta, que uno diría, evitación, me suena más a un término voluntario, es decir, que uno podría elegir sí hacerlo o no. Perfecto. Yo en esto me parece que tiene un carácter más de que no me es posible. ¿Se entiende? Porque evitar, uno podría decir, evito hacer esto, evito hacer lo otro. Elijo. No. Me da la impresión que la evitación en ese sentido tiene un carácter distinto, que es de imposición. De no lo voy a hacer, no puedo. Entonces sería distinto, sería un efecto de ese sentimiento. ¿Y la autoestima baja y la autocrítica también? ¿Qué papel juegan en la persona que padece vergüenza? Tocamos dos temas. Nosotros en análisis no hablamos ni de autocrítica ni de, no es un concepto, ni autoestima. Pero sí voy a responder algo al respecto. Me parece que pueden ser efectos. Consecuencias de la vergüenza como una inhibición o como síntoma. Es decir, la vergüenza como síntoma podríamos elaborar una persona que de repente no puede seguir trabajando, no puede desarrollarse y eso le da mucha angustia, dice, ves que no servís para nada, ves que no sos tan bueno como vos pensás, etc. Entonces eso puede escalar. ¿Se ve? O sea, que puede ser un efecto. Y puede afectar su vida diaria. Insisto, la vergüenza como un síntoma. ¿Qué es un síntoma? Es algo que no puedo. No puedo autorregular, no puedo autodecir nada. Es decir, no entra la voluntad, sería de otro campo. Una cosa es el campo de la voluntad y otra cosa es el otro campo. Y el campo, digo, voluntad, conciencia, etcétera, ¿no? Lo que claramente aparece con la vergüenza es justamente si es un síntoma, se me impone, se repite y me da mucha angustia, mucho displazar. Mucho malestar. Ese es un orientador para ubicar, para leer en uno la vergüenza como un síntoma. Volviendo a la desvergüenza, un mal en estos tiempos de alto uso de tecnología, ¿qué pasa con aquellos que quedan desplazados de los desvergonzados, digamos? Es muy importante esa pregunta porque, fíjate, hoy yo te había comentado recién que había dos efectos con respecto a este cambio de la vergüenza a la desvergüenza. Uno, que te había comentado, es la pérdida de intimidad. Sí. Lo segundo es que ha cambiado la vida de las personas. Definitivamente. Definitivamente, es decir, ha cambiado la vida de las personas. ¿Qué significa? Hoy, por ejemplo, ser un buen estudiante puede llegar a ser leído y tener vergüenza uno. Tengo un paciente que dice, es muy bueno, y dice, no lo digo porque, y encima no levanto la mano porque encima me da vergüenza que los otros me van a decir que yo soy, entonces me hago entonces tal cosa, tal otra. Fíjate que antes era realmente algo de valor, de un valor importante ser el mejor alumno y demás. Eso se ha virado inclusive tanto, que antes se buscaban, en todo caso, ser una persona honorable, vamos a decirlo así, medio oriental me salió. Pero se buscaba ser una persona honorable, con todo lo que implica en el trabajo y demás. Hoy día, lo que se busca es satisfacer los impulsos, lo que necesito, lo inmediato. Por lo cual, eso también produce todo un cambio en la
constelación de las vidas, por ejemplo, de los adolescentes, ni hablar de los adultos. Todos los conceptos se han movido. Muchísimas gracias, Homero. Como siempre, un placer. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta la próxima. Y a ustedes también. Muchísimas gracias por estar del otro lado, por elegirnos y por siempre estar atentos, escucharnos y darnos temas para seguir hablando de nuestra realidad emocional. Los espero la próxima. Chao.